Como ustedes saben, hemos trabajado muy fuerte aquí dentro del Congreso del Estado para poder dar el debido análisis, la discusión suficiente, el conocimiento suficiente a la iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado dentro de este marco del cambio de estrategia y golpe de timón que presenta va sobre la reforma a la ley del sistema de seguridad pública para el Estado de Guanajuato, el sistema estatal, en donde se consagran varias cosas, ¿no? Entre ellas la creación de un fondo importante para el fortalecimiento de la seguridad municipal. Es un fondo de recursos estatales dirigido hacia el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. También eleva la jerarquía del Consejo Estatal de Seguridad Pública como instancia superior de este sistema estatal de seguridad pública, donde también incluso hay participación de parte, o se propone participación de parte del Congreso del Estado y del Poder Judicial para poder tener todos una mayor sincronía en este proceso y dinámica de integración en el tema de seguridad pública.